Cuando nació mi hijo chico, que hoy tiene 6 años, mi esposa, que es bióloga molecular, decidió que quería empezar a hacer recetas y cosas que funcionaran para alimentar saludablemente a nuestro primer hijo en ese momento, ahora tenemos 2, y decidimos enfocarnos en el tema de snacks. Fundamos La Purita hace 4 años, hemos trabajado desde cero, primero en la sala de mi casa, nuestros vecinos del edificio se reían porque todo el edificio olía a vainilla y a galletas, y poco a poco fuimos creciendo, entramos a las tiendas saludables que empezaron a abrir en Lima, hoy día estamos en 80 puntos de venta, y estamos mirando probablemente empezar a exportar a Chile, a Colombia, y ya tenemos un potencial contrato con Estados Unidos, ¿no? Lo que nos fuimos dando cuenta es que mientras íbamos creciendo nos íbamos enredando. Yo empecé a buscar alternativas para poder administrar la compañía con alguna plataforma cloud que me permita tener toda la información bien ordenada y disponible en cualquier momento para poder tomar decisiones, ¿no? Y vimos algunas alternativas en Estados Unidos, en Holanda, en fin, en diferentes países, pero que eran muy potentes, pero no tropicalizadas hacia las necesidades de Perú, principalmente por temas tributarios y temas de facturación, ¿no? Ahí fue que apareció en algún momento la posibilidad de usar Alegra. Alegra en el día a día para mí es la forma más fácil de emitir mis comprobantes. Antes venían los pedidos por email, después se generaba un tema en Excel, ahí hacíamos las facturas a mano, lo cual era bien complicado. Hoy día nuestro propio vendedor puede emitir las facturas desde su teléfono. Yo tengo información en tiempo real todos los días de cómo vamos con las ventas. Sé si algún cliente se está quedando dentro de lo que yo espero de esos clientes, pero ahora lo tengo en 2 segundos, ¿no? Para mí es súper fácil operarlo, ¿no? Me gusta mucho principalmente que es una empresa que se adapta y cambia conmigo. Cuando yo tengo necesidades, siempre hay alguien amable del otro lado en el chat o por teléfono que está ahí para ayudarnos, y los pedidos que les hemos hecho, como por ejemplo el tema de las boletas, que era un tema importante para Perú, se tomó con mucha empatía y lo hicieron con mucho buen ánimo, y en mes y medio, 2, nos resolvieron el problema, lo cual fue súper bueno. O sea, hoy día yo emito mi factura electrónica, se va a sonar de frente. Al final de mes igual hago un reporte contable para hacer un cierre de mes, pero ya la SUNAT tiene el tema y yo puedo emitirlas más rápidas a través del teléfono, ¿no? Yo les aconsejaría a los emprendedores que usen todas las herramientas cloud que hay, ¿no? Hay tantas cosas hoy en la nube que te simplifican la vida que vale la pena explorarlas, ¿no?